o polvo? Yo pulpo siempre. ¿Pulpo? Yo para mí el polvo siempre fui polvo. Yo pulpo siempre fui pulpo. Porque polvo es polvo. No, un polvo ya es un poquito exagerado ya, ¿eh? O llega tu marido y dice voy a tirar un polvo con mi home. La polémica está servida. Bueno, hablaremos de pulpos y de polvos también esta noche y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenas noches. Don Manuel Lago, muy buenas noches. Miguel Anxo Bastos Boubeta, muy buenas noches, muy buena noite. Joan Bascuas, muy buena noite. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Fernanda, buenas noches. Y Gladys Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Feliz año nuevo, aquí nos vemos otra vez para aquí que nos adelanten cosas que vamos a poder ver este fin de semana, este sábado en concreto, que se informe en V. No vamos a adelantar de momento el estupendo contenido que tenéis preparado para todos los espectadores. Vamos a hablar primero de esas amistades peligrosas que hace tiempo sospechamos existen entre grandes constructoras y algunos partidos políticos. Estamos hablando de SACIR, estamos hablando de esas cuentas en Suiza que se han localizado a dos expresidentes de esta constructora, pero antes, uno de los temas de la semana, reforma de la ley del aborto. El presidente de la Xunta ha vuelto a hablar hoy y ha dicho esto. Yo espero y confío que este gobierno no repetirá el error del anterior gobierno, que es imponer una ley sin apoyos suficientes e unilateralmente. Un supuesto de malformación o que ustedes se refiere, creo que sería necesario concretar con mayor exactitud o alcance e contido de ese supuesto, similar o do ano 1985. Insisto, estoy convencido de que ese es un asunto que bien merece la pena una reflexión. Bueno, reflexión del presidente de la Xunta de Galicia hoy después de ese consello que, como saben, todos los jueves habitualmente celebra el gobierno gallego, insistiendo un poco en la tesis que viene manteniendo Feijóo desde que se abrió este debate, desde que se abrió este melón en el Partido Popular. ¿Tiene un problema el PP con este asunto, Miguel? Sí, como lo tuvo con la ley Wert, como lo tuvo con la ley con las tasas judiciales. Y bueno, yo creo que si el camino a seguir a partir de ahora es un camino de diálogo y de intento de acuerdo, me parece correcto, y no hacerlo sería perseverar en otro error, ¿no? Es decir, no creo que sea una buena táctica aprobar en solitario, pese a tener una mayoría absoluta, pese a ser un compromiso electoral. No creo que sea una buena táctica hacer las cosas en solitario. Bueno, un compromiso electoral en el que tampoco se detallaba cómo iba a ser la reforma. Sí, el compromiso era modificar que sin... Claro, que se iba a hacer, no cómo. Manuel, ¿cómo lo ves tú? No tengo un problema, Pepe. O Pepe, tengo un problema a sociedade. Fundamentalmente a mitad de la sociedad, de las mujeres. Porque o Pepe está llevando adiante una ley reaccionaria que nos alonsa de Europa, que nos acerca a África, que só pode ser apoiada pues por un 5, por un 10% da sociedade, porque en España existe un enorme consenso ca a lei de interrupción voluntaria do embarazo, que o sector máis reaccionario, máis do Opus Dei do PP, quere romper, ¿no? E hai políticos dentro do PP máis inteligentes, como o presidente Feijóo, que se dan conta que como o Partido Popular vaya por ese camiño de secta reaccionaria de extrema dereita, unha parte moi importante do seu electorado vai decir que non. O PP ten un problema porque lle está creando un problema ao conxunto da sociedade. Miguel, Julio. Sí. Mira, yo voy a decir algo que puede sorprender así a simple vista, que es que yo creo que el tema del aborto al PP no le interesa en absoluto. Es decir, lo que es el tema centrado en el aborto. Yo creo que el PP tiene, con las elecciones europeas a unos meses, tiene un problema con su extrema derecha. Hombre, a mí me parece que bajo el punto de vista de ellos... ¿Pero no nos habían contado siempre que las elecciones se ganan en el centro, conquistando al centro? Esto es lo que siempre nos dijeron. Pero el PP no puede prescindir de los 2,5 millones de votos que tiene vinculados a la extrema derecha. Porque lo que pasa en España, que no pasa por ahí fuera, es que la extrema derecha está dentro del Partido Popular, no hay un Le Pen, digamos. Y, o sea, todo este sector está enormemente molesto con lo que ha sido el gobierno. Por una parte está molesto con el tema Cataluña, cree que el ejercicio desde el gobierno central, el ejercicio del poder, que es muy blando, que había que cortar de forma mucho más abrupta con el tema catalán. Está el tema de ETA. Doctrina Parot. Doctrina Parot, que la aplicaron de una forma absolutamente rápida cuando pudieron haber dilatado en el tiempo todo eso. Y subida de impuestos. Y el tercer elemento es la subida de impuestos. Es decir, yo creo que hay un sector
situado en la derecha del Partido Popular, que está enormemente, bueno, por usar ese lenguaje, muy cabreado, digamos, con la postura. Y esto es un guiño a ese electorado. Y esto es un guiño, digamos, una especie de, bueno, aunque parezca que no, nosotros somos de los vuestros. Uh-huh. Y entonces atizan toda una ley del aborto. Pues que hagamos experimentos con otras cosas. Hombre, dicho de una forma muy demagógica, se podría decir de una manera, ¿no? Están cambiando los derechos de las mujeres a cambio de un puñado de votos. Xoán. A mi entender. Bueno, recoller donde deixaba Julio, precisamente. Primeiro, quero dicir que o Partido Popular é unha forza política que gasta moitos cartos en elaborar discurso e en pensar. E en este tema tamén o teñen feito. E así o ten demostrado na FAES, que ten efectivamente feito un estudio ao respecto de como reter en torno a 1,5 millóns de electores no discurso da extrema dereita. Non? Empezarei a dicir que, en este caso, o Partido Popular, tanto na tarifa eléctrica, na LONCE, na reforma da administración local, aplica a técnica de lanzar unha sondaxe, un globo sonda, ou de facer un anteproxecto moi extremo para logo rebaixalo. Eu teño o convencemento de que o Partido Popular vai acabar na lei do aborto do 85. Bueno, Feijó é o que está dicindo, non? Sí, pero é máis. Fixémonos que a veta discursiva que abre Feijó ten dúas frontes que enflaquecen. Explícome. A primeira é falar de unilateralidade. El fala de unilateralidade cando está disposto a facer reformas no país de forma unilateral e reformas que falan de como se inicia o xogo do debate político, que é a reforma da lei electoral. Está disposto a facela unilateral, algo pouco aceptable nun país democrático. E o segundo, que non foi certo que a lei do aborto fora unilateral, foi de todos menos o PP. Por tanto, creo que se equivocaba. E hai que lembrar tamén que no 85 o Partido Popular presentou recurso de constitucionalidade contra esa lei. Recurso que precisamente elaborou o pai do actual ministro. Xoán, Miguel. A ver, aquí, entrando na pregunta que fixeste ao principio, eu veo unha luita tamén, tendo razón todo o que dixetes vos, no sentido de que, efectivamente, que para mí tamén é un globo sonda, tamén é un aspecto para discutir, pero eu veo que están se posicionando as guerras internas dentro do PP, porque se ve que aí fijou moitas ganas, moito cariño a Gallardón e ten. Es decir, se ve que hay... Porque están se alineando, o sea, dentro pro-Gallardón, anti-Gallardón, se está vendo unha guerra interna dentro do PP con esta excusa. Que a excusa é, pode ser outra calquera, pero salió esta é a excusa. Isto é unha cosa para elucidar este tipo de cosas. E, efectivamente, este é un cara que se pode aprobar literalmente. Es decir, este tipo de cosas non me gusta cos consensos. Porque eu aborto unha política moi polarizada, ou está ben ou está mal. Si tens que ter unha postura. Isto non é cousa que se pode negociar, un poquito bien ou un poquito mal. Si tens os principios, sean estes cuales sean... E ti, como liberal, confeso en que punto estás con respecto á reforma. Con respecto á reforma. Eu sou máis ben partidario do Gallardón. Eres partidario do Gallardón. Bueno, pero iso é un tema bastante... Eu non son partidario de... O sea, ti estás con Esperanza Aguirre. Sí. Pero ahí había... Digo claramente, no iba a decir... Sí, no son muy Fernanda, Perdona un momento, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué o qué? Porque estás, ¿por qué crees que...? A mí, el aborto a mí personalmente es una cosa que no me parece que deba ser fácil. Es decir, a mí me parece que hay un debate polémico, un debate muy, muy amplio. Pero tú coyes que prohibiendo aborto va no a dejar de existir. No, vai no exactamente prohibiendo. De hecho, está despenalizado por primera vez en la historia. Pero prohibiendo aborto va a dejar de existir o no, que no se va a fomentar la clandestinidad. Es una cosa que me gustaría que se pensara mucho antes de hacer. Pero non, eu creo que chegou... Bueno, xa é un debate, por iso digo. É un debate que para min ten unha solución moi difícil. Porque é determinar cando empeza a vida humana. E iso non está claro. E se hai vida, non debe ser fácil. E se non hai, entonces sempre. Non se me explico. Se non hai vida, para min é como cortar unhas uñas. Se non hai vida. Se hai, entonces sí que hai que pensalo. E non é unha cuestión opinable neste aspecto. Deixalo solo que o arbitre con opinión de cada un, no. É como se Fernanda dí, pues a mí non me gusta con os malallos, hai que matar a todos os malallos. Dí Fernanda, pues, é a mi opinión, pues, no, a súa opinión, pero usted non pode matar ningún malallo, por moito que dé usted a súa opinión. En concreto, os malallos. Se hai vida, é un tema que entendo que ten que estar discutido. Estou de acordo tamén que a vida do feto non é exactamente igual que a vida humana, non é exactamente igual, de feito, cando morre un feto, pues, non se lle enterra ou non se lle fai o mismo ceremonial, incluso na Iglesia Católica que o... Van al limbo. Bueno, efectivamente, teñen un tratamento especial. Entonces, digo, non é o mismo, pero se hai vida, ou se hai un proxecto de ser humano aí creo que debe ser tratado con respeto. Pero fíjate, Miguel, que sendo un problema complicado, que entran factores como, non só o pensamento, senón a religión e outra serie de cousas,
xa se chegara a unha especie de consenso, é dicir, é unha pena, é dicir, en política hai unha máxima que claro. Non toques o que funciona, e se o tocas toca. Se abriu o debate, piño, digamos, que tamén o abriu Zapatero no seu momento cando ampliou a lei. Quería introducir unha pequena contradición no discurso do meu amigo Bastos, recordando a declaración deste home que ven algunhas veces aquí a falar de das novas xeracións do Partido Popular de Galicia. Efectivamente. Que utiliza unha expresión que ti debías compartir. El di, moito mellor sabe unha muller o que ten que facer co seu corpo que non o Estado. Sí, pero es que, o sea, o Estado, segundo a túa lógica, o Estado non se debería, es que non se debería introducir no, nun tema que é no, fundamental... Es que espera, no, espera, que é fundamentalmente unha decisión terrible. No, sí, porque aquí dura, está muy bien que introduzas ese matiz, porque parece que aquí es abortar... terrible y dura que tiene que tomar una mujer, basado en un montón de elementos. O más terrible de esta ley reaccionaria de extrema derecha del PP y que pretende suprimir, digamos, o supuesto de la interrupción del embarazo máis consensuada pola sociedade, que a existencia de malformación. Eso que nos reclamou foi precisamente as opcións de discapacitados, que decían, porque ese debate xa o teño tido moitas veces en unhas clases, en outro sitio, unha veces me acordo un rapaz dixo que tiño unha discapacidade, e dixo, o sea, que a ti te podían abortar e a mí no. Non sei se me explico. É que se non hai vida, eu estou de acordo, libre, sí, problema, então non ten que ser trauma ningún. Si hai, bueno, un asunto... Que aí está, é por eso o debate tan polémico, eu non o teño moi claro tampouco, pero digo, se non hai vida, nada, de plazos e punto. Se hai vida, hai que pensalo. Bueno, un asunto sin duda polémico, que tiene unha carga que tiene que ver con a conciencia de cada uno, lógicamente, pero que tamén se ha trasladado al debate puramente político como consecuencia de esa diferencia de criterios que parece que existe en el Partido Popular, aunque hai algunos que dicen que tamén forma parte de unha estrategia para que ese centro crea que hai sensibilidades distintas dentro del propio partido. Bueno, les decía que una de las noticias del día hoy pasa por una gran constructora que últimamente no es capaz de salir de los titulares de primera. Estamos hablando de SACIR. Recordarán que lleva unos cuantos días con una estupenda polémica en torno a la construcción del Canal de Panamá, que le fue adjudicado en su día, pero hoy lo que hemos sabido es que dos expresidentes de SACIR tenían una cuenta en Suiza con fondos que parece procedían de la trama Gürtel. Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas. Adelante, Uxía. Como decías, es una de las noticias escándalo del día. Dos expresidentes de la constructora SACIR con sendas cuentas en Suiza en las que un imputado de la trama Gürtel, la gran trama de corrupción que gira en torno al Partido Popular, hizo importantes ingresos. Es el último e inesperado hallazgo de la investigación. Sus protagonistas, Luis del Rivero y José Manuel Loureda, ambos aparecen en los 4.000 nuevos documentos que la justicia helvética ha remitido al juez Ruz. Ambos utilizaron sendas compañía pantalla para abrir sus depósitos en Ginebra. El hilo que los ha llevado hasta esos exdirectivos de SACIR comienza en un empresario imputado en la Gürtel. En los documentos aparece un pago de 100.000 euros desde su cuenta a la de Luis del Rivero, la fecha julio de 2006. En el caso de Loureda figuran 5 transferencias por un valor total de 1.000.000 de euros, mismo año 2006, unos meses antes. En nombre de Luis del Rivero, expresidente de una de las mayores constructoras de nuestro país, vuelve a aparecer así vinculado a la Gürtel. Y es que aunque no está imputado en la causa principal, sí lo está en la pieza separada abierta para investigar precisamente la presunta contabilidad B del Partido Popular. Él figura en los papeles de Bárcenas como uno de los donantes del PP. Según esos manuscritos, habría hecho dos pagos, 120.000 euros en 2004 y 260.000 en 2006. Un informe de la UDEF resalta que entre 2001 y 2008, SACIR recibió de administraciones del PP contratos por valor de más de 1.000.000.000 de euros. El ex tesorero también implicó a Del Rivero y al actual presidente de la constructora en el pago de 200.000 euros a los populares de Castilla-La Mancha para cubrir supuestamente gastos de las elecciones en las que Cospedal era candidata. Una filial de SACIR obtuvo poco después la contrata de basuras del Ayuntamiento de Toledo, ciudad gobernada entonces por el PP.
Las recién descubiertas cuentas en Suiza se suman a esas acusaciones de Bárcenas y también a otros datos que han salido a la luz estos días debido a la crisis del Canal de Panamá protagonizada por SACIR. Y es que si las últimas noticias descubren las relaciones de la constructora con el Partido Popular, otras nos muestran las relaciones que tenía con el Partido Socialista, del papel crucial que tuvo el Estado en esa adjudicación de la obra pública del siglo, del aval de 150 millones de euros que el gobierno de Zapatero otorgó al consorcio para participar en el concurso, lo que sería una indemnización a Panamá ante un posible incumplimiento que ahora trata de evitar también el Ejecutivo actual. Muchas sombras e hilos ocultos que nos llevan a ese viejo debate sobre las relaciones entre las grandes empresas privadas y las distintas administraciones públicas. Pues muchísimas gracias, Uxía. ¿Qué gravedad tiene, Manuel, lo que hemos sabido, la existencia de esas cuentas en Suiza a nombre de esos dos expresidentes de SACIR? Bueno, creo que eran dos o tres perspectivas al asunto. Primero, que efectivamente estos grandes ejecutivos del país, como centos e centos dos directivos de empresas que hai neste país, teñen contas en Suiza e teñen empresas domiciliadas en paraísos fiscais. As 35 empresas do IBEX teñen unha filial, alo menos, nun paraíso fiscal. E todo é para ocultar o dinero ao fisco e non pagar impostos. Segundo, neste caso hai un asunto extrañísimo que non se destacaba na noticia e que é sorprendente, porque o normal é que o dono dunha constructora lle dé cartos ao Partido Popular. E aquí é al revés. Quer dizer, que a trama Gürtel lle paga cartos, lle ingresa cartos nas contas de Luis del Rivero. Digamos, o tomate que debe haber de financiación múltiple entre SACIR, Luis del Rivero, Bárcenas, Gürtel, etc., debe ser enorme, ¿no? E nesos 4.000 documentos que enviou as autoridades suizas, nos levaremos sorpresas. Moitas sorpresas. A terceira idea, si se decía aí ben, é esa extraña relación que hai entre as grandes constructoras privadas e as administracións públicas, ¿no? Digamos que o modelo, que supoño que falaremos agora, sí, deso, ¿no?, que estoupou en Panamá, claro, ese modelo de eu me presento un concurso, o fago por un precio baixo, gaño en competencia... temerario, para iso, digamos, baixo, punto temerario de vista. Xa introduce baixo, gaño o concurso, e logo a continuación, nun procedimento escuro, subo un 20, un 30, un 40% o precio da factura, que decide directamente a autoridade política, porque eso non está nunha mesa donde compiten, claro, ofertas. Claro, si eu che convenzo para que me pagues a miña empresa 100 millóns de euros máis para construir un viaducto do AVE, pois desos 100 millóns de euros é moi fácil que 10, 15, 20 vayan para outro sitio. Miguel. Sí, yo... Empezando primero por lo de las cuentas en Suiza, porque de Panamá vamos a contar detalles. Me quedo con Suiza. Yo estaba repasando esta tarde las cuentas de Suiza, de la banca suiza, y hay, que se sepa, o que los analistas concluyan como hecho cierto, hay en torno a 40.000 millones españoles en la banca suiza. Y la banca suiza en su conjunto gestiona 3 billones de euros. Estamos hablando de cuánto han costado el rescate financiero, ¿no?, de toda Europa, y es una parte ínfima de lo que maneja eso. Falciani, la persona que trabajaba allí, que se fue con 130.000 cuentas de evasores fiscales, detectó cerca de 3.000 millones españoles en 659 cuentas, de las cuales 500 se regularizaron con una, incluida con la de Botín, amnistía fiscal. Bueno, si uno de los grandes problemas de este país es el fraude fiscal, y es evidente que este tipo de operaciones y este tipo de funcionamientos permiten llevar ese fraude fiscal a cabo, sin duda es uno de los grandes problemas a resolver. Que hayamos detectado que hay empresarios, que hay deportistas, que hay gente, personajes de todo tipo, utilizando estos mecanismos y utilizando paraísos fiscales, como decía Manuel, es
de lo más grave, de lo más urgente a resolver por el conjunto europeo y en Europa. Estás ampliando el foco, pero si lo cerramos un poco más, estamos hablando de la supuesta connivencia entre esta gran constructora SACER y un partido concreto que es el Partido Popular. Sí, sí, y ahí volvemos, es decir, ampliando el foco también ahí, los mecanismos de financiación de los partidos políticos en España es algo que o se solventa o cada vez será más dramático. Es decir, conocemos lo que se puede conocer, lo que se ha podido conocer hasta ahora. Sin duda hay mucho más y sin duda algo hay que hacer reglamentariamente para que estas cosas no sucedan. Julio. Hombre, yo creo que esto es la punta del iceberg, ¿no? Es decir, yo creo que paraísos fiscales no solo hay Suiza, y los hay, digamos, mucho más opacos todavía de lo que es Suiza, O sea, la banca suiza se está, o sea, todo lo que estamos viendo ahora y que estamos empezando a saber ahora es consecuencia de haber perdido el pleito 4 o 5 bancos suizos en Estados Unidos, ¿no? Que hubo que sacarlo todo. Es decir, ahí, mira, esto es lo que hay, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay un madridaje entre las empresas de construcción, las constructoras que a su vez dependen en gran medida de bancos. Pero es que lo aceptamos con una naturalidad que a mí me deja perpleja, de verdad. Mira, yo entiendo la dificultad de poder evitar esto. Yo lo entiendo, bajo el punto de vista jurídico. Es decir, ¿cómo puedes evitar tú que una gran distribuidora europea, que puede ser 50.000, de unos grandes almacenes o un hipermercado, si compra los pantalones directamente en China, cada pantalón sale 1,50 € y lo vende aquí por 50? Eso significa que tiene 48,5 euros, que tiene que declararlos como impuesto de beneficio en sociedades. Sí. Coge, mete un paraíso fiscal en el medio, que es una sucursal suya, la pone por ejemplo, pero yo no estaba hablando tanto de los paraísos fiscales, Julio, sino de la naturalidad con la que aceptamos la connivencia entre las grandes constructoras y los partidos políticos que están gobernando. Es que hemos como ya, estamos curados de espanto con este tema, ¿no? Mira, yo creo que en España eso muy probablemente sea más fuerte que en otros países, porque también, digamos, el resto de la economía es mucho más débil. Ya. Ahora mira, digamos, hay, o sea, las conexiones, por ejemplo, de Krupp, con el nazismo en Alemania eran de todos. O sea, es conocidas. Lo que hay. Sí, yo creo que es lo que hay y que forma parte de la lógica de las Miguel cosas. Miguel ya se sigue diciendo, claro, o sea, pero bienvenido al mundo real, forma, por favor. Que a mí tampoco me gusta el invierno, prefiero el ya, verano. Ya, claro, bueno, sí, pero en fin. Pues a mí estas pues cosas nada. Me parecen que es la parte Viva oscura. La justicia social, pero ¿para qué hicisteis una revolución? Hombre, por favor, Miguel. No, desde el momento que nadie se asombre de que mandemos a un administrador a solventar un problema de una empresa. También es verdad. Es decir, nadie se asombra. También es verdad. Nadie se asombra. Bueno, teniendo en cuenta que el Estado tiene un aval multimillonario, pues claro. Digo, desde el momento que mandamos, en vez de mandar o ir al gerente allí a negociar, mandamos a un representante del Estado español a negociar o asunto, a salvar los problemas a una empresa privada, xa o di todo, digo. Pero non é nada novo, sempre foi así. Esto está contado 100 veces, calquera que leo aqueles periodistas de principios do século americanos, ou leo un libro este de Palas, La mejor democracia que se puede comprar con dinero, se explica como funciona en América, en Francia, en España, en todas partes, sempre é así. O aparato do Estado, o pacto de convivencia con bancos, con eléctricas, con constructoras, que son sempre os mesmos, que circulan con portas giratorias de un lado a outro, expolian o resto da población. Vais a acabar con mi utopía, de verdad. Sempre que sale este tema, acabáis dicendo que es que es inevitable. Ahora leíamos das eléctricas. Franco expropia a Barcelona Traction a uns accionistas suizos, ou está de regala a Juan Martín e Sueda. Sí, e na República tiñamos aquello de extraperlo, tiñamos... Cando foi o Estado prístino, o Estado puro, aquel ese que non metía a man nesas cousas? Cando foi? Que quero saberlo eu, porque o Marqués de Salamanca facía o demonio no século XIX. Aquí, cando foi a etapa pura da historia da humanidade que non hubo ese tipo de negocios? Isto é a esencia da política, isto que decirlo así, sempre foi así. Por eso digo que sou escéptico, porque sempre foi así. A ver, non, espera, que Suán cabecea, a ver. No, e ademais negua maior. Primeiro parto da base de que a política como actividade humana reproduce tamén a actitud do ser humano. E o ser humano non é precisamente prístino nin cándido, non? É un ser a veces malvado e outras veces non. Pero negua maior. Se a política ten que ser unha actividade de servicio a detección á cidadanía, temos que escoller tamén os mellores e na medida do posible cercenar isto. Cercenar calquer tipo de tentación neste sentido. Isto da trama Gürtel chamou poderosamente a atención ao que ti destacaches antes, que era un pago inverso. Non? Ben, pero se realmente se pudiera ter investigado o que aconteceu en Naseiro, seguro que as orixes da Gürtel están no que aconteceu na década dos 80 e, polo tanto, xa non
un pago, sino unha devolución, ou presuntamente unha devolución, intúeo. Fixadevos que son pagos no período dun ano dun millón de euros. Claro. Cantos partidos políticos dispoñen dun millón de euros para devolverlle a ninguén? Decías, falabas do papel do Estado e da Ana Pastor. Bueno, Ana Pastor foi ali, garantiulle o señor da autoridade do canal, o señor Quijano, isto vai ser resolver dentro do contrato, e ás poucas horas de marchar, se estaban dicindo o grupo de Unidos por el Canal, o de SACIR e estes outros, pues, estaban dicindo, dentro do contrato, nada, non se vai resolver así. Sí que era unha baixa temeraria, por certo, que isto é moi importante decilo, que eu non comprendo como unha administración pode aceptar que nun proxecto que orzamenta en 5.200 millóns de euros, dous anos antes de adxudicarlo, acepte dalo en 3.200 millóns de euros. Parece que eso é temerario, sí que temerario está por desobrar. Vamos, ya que entramos. A sobra por en España, sí, 80% das así tamén. Non é certo, porque a lei de contratos impiden que as baixas temerarias. Impiden a baixas temerarias. E eu creo que calquer persona que teña participado a día de hoxe nas relacións da administración sabe que a baixa temeraria na administración española. E cando menos na galega, incluída, actual, non está permitida a baixa temeraria. Remato. Sobrecoste. O qué? Obra pública, sería un reportaxe outro día, que obra pública en España 80% da viña con sobrecoste. Despois que se pagaba máis, se pagaba máis do que outra cousa é que teña que haber un reformado como consecuencia do incremento dos prezos dos produtos cos que se obra. Pero outra cousa é que me digas que ese sobrecoste queda contemplado nunha diferencia de 2.000 millóns sobre 6.000. Bueno, esa baja temeraria foi denunciada en ese momento por os competidores de SACIR e infiltrada en alguno dos papeles. Para facer unha brincadeira. SACIR, sabedes que significa Sociedade Anónima de Caminos e Regadíos. Está visto que o camiño de SACIR está feito con regadíos, eso está claro. Con regalías, máis que con regadíos. Vamos a conocer máis cosas de la peripecia del canal de Panamá, e vamos a aprovechar para conocer un pouco mejor esta singularidad, este punto estratégico importantísimo para todo un continente, con unha historia en la que queremos entrar un poquito. Gracias a Paloma Ferro, que ya está en el plato de informativos, preparadísima para contárnoslo. Adelante, Paloma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, antes de nada, vamos a situarnos. El Canal de Panamá está en América Central. Es una vía de navegación que conecta la costa atlántica y pacífica atravesando el Istmo de Panamá en su punto más estrecho. Es uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. Mide 80 kilómetros de largo, tiene 13 metros de profundidad y hasta 300 metros de ancho. Para entender el porqué del Canal de Panamá, basta con una anécdota. Antes de su existencia, el capitán de un barco que quisiera viajar de Nueva York a San Francisco debía dar toda la vuelta alrededor de Sudamérica. Pasar por la punta del continente era peligroso, pero también eternamente largo. El Canal de Panamá acorta ese viaje a menos de la mitad de distancia. Por eso no es difícil entender que los primeros exploradores de América ya pensaran en el potencial de la zona. Los franceses comenzaron el proyecto de construcción, pero Estados Unidos completó el trabajo. El presidente Roosevelt quería consolidar una gran nación y tenía un problema: separar o reunir sus flotas navales ante conflictos armados o intereses comerciales. El Canal de Panamá resolvía su dilema. Así que Estados Unidos firmó un tratado con Panamá que le cedió la construcción y el control del canal. Las obras duraron más de 10 años y en ellas participaron más de 56.000 trabajadores, muchos de ellos, por cierto, gallegos. Casi 6.000 personas perdieron la vida en su construcción. Fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, pero en las décadas siguientes Panamá quiso recuperar la tutela de la infraestructura. El conflicto fue en aumento. De hecho, en 1964, policías estadounidenses dispararon contra manifestantes que intentaban romper el cerco del canal. Esa jornada fue bautizada como el Día de los Mártires. Los panameños aún tuvieron que esperar 35 años hasta el 1999 para asumir la responsabilidad del Canal de Panamá. Desde entonces, esta obra es su mayor orgullo. Para Panamá, el canal es patrimonio de su pueblo y por eso el proyecto de ampliación presentado en el 2006 fue sometido a referéndum nacional. Casi un 77% de los panameños avalaron ese proyecto. Fue adjudicado en 2009 a la española SACIR, lo que en aquel momento la empresa vendió como un triunfo para todo el país. Y ahora, cuando construyamos un tercer carril, allí estarás, sembrando el camino de dificultades y problemas. Te esperamos. Imposible. Para nosotros, cada proyecto es un desafío a lo imposible.
Lo cierto es que SACIR sí hizo un desafío a lo imposible con una oferta que muchos califican de temeraria. Se comprometió a sacar adelante la obra por un precio muy bajo, tan bajo que hasta el gobierno panameño dudaba de que pudiera hacerse realidad, algo que supimos gracias a las filtraciones de papeles diplomáticos por parte de Wikileaks. Ahora el sobrecoste de las obras ha convertido el proyecto en un conflicto diplomático para España. Panamá amenaza con paralizar el proyecto. Que se complete su ampliación es, sin embargo, vital, porque tras casi 100 años de funcionamiento, el canal está congestionado por el tráfico. Esto afecta a sus principales usuarios, que son Estados Unidos, China y Japón, pero también afecta a Panamá, que tiene que restringir el paso de barcos y pierde dinero, porque cada barco le paga un peaje. Y en el futuro la sangría económica para Panamá podría ser mayor, porque hasta ahora las rutas alternativas al canal eran el triple de caras, pero el año pasado Nicaragua anunciaba un nuevo canal en sus tierras que construirá China, así que a Panamá le sale un serio competidor. Pues muchísimas gracias, Paloma, por ese detallado informe sobre la historia del canal, que yo creo que es muy interesante para comprender en qué mundo vivimos. Sí, me gustaría puntualizar, ¿no? Es decir, una cosa es el temerario precio que SACIR le pone a su oferta, y eso es una cuestión, es bastante clara a mi juicio, pero otra cosa es la actuación de cualquier gobierno. Digo en referencia a lo que decías, Miguel, de la presencia de la ministra. Yo creo que es labor de un gobierno colaborar en las soluciones diplomáticas que hagan posible resolver problemas de grandes empresas españolas en todo el mundo. Yo creo que lo hacen todos los gobiernos, yo creo que la corona española lo ha hecho muchas veces y creo que es una actuación responsable. Claro, pero responsable dentro de la lógica de las cosas, porque nadie se asombra de que se manden ministros a defender intereses privados, y eso que estuvo en contra. El Estado debe ser neutral en esos aspectos. Si una empresa tiene problemas y no paga, debe ser problema de empresa. El Estado no tiene ni que avalar ni que meterse en medio de esas cosas. Si queremos un Estado neutral, sino porque no a todas las empresas tratan por igual, ¿eh? Para el caso, como si no fuera. Pero el problema es que si esto sale mal, o custe económico, claro, para España, enorme, ¿no? Claro. E eu vou dicir as dúas partes. O sea, eu creo que o Estado ten que intervir no que son problemas que afectan ao Estado, pero tamén ese discurso de que unha empresa privada pode decidir por sí mesma o que lle peta, que as retribucións aos directivos é un tema interno, que as empresas privadas en sí mesmas ninguén debe opinar sobre elas, é falso. Porque eso só se di cando non hai problemas. SACIR se decía empresa privada, pues, déxame que diga, eu creo que unha das persoas que máis dano lle fixo a economía española é este Luis del Rivero. Porque Luis del Rivero colleu esta empresa que se dedicaba á construcción, e se endebedou en toda Europa, ¿no? Endebedou o país por unha decisión súa para comprar Repsol. Quiso comprar Repsol. Quiso comprar o BBVA. Non con recursos propios, sino endebedándose. E cando se endebeda SACIR con un banco alemán, endebeda o Estado español, me está endebedando a mí, porque eso repercute na prima de renda, bueno, en todos estos elementos, ¿no? E eu, polo tanto, creo que as empresas, o Estado ten que, cando hai un problema, actuar, porque é un problema actuar de país. Actuar e funcionar como avalista tamén? Eu creo que en moitos casos sí. Eu de eso non teño dúda. Eu creo que o esforzo, por exemplo, que temos feito en Galicia, pois a Xunta de Galicia ten avalado elementos para que Nova Caixa Galicia seguir existindo. Eu creo nesa parte de compromiso, pero ten que ser de doble dirección. O que non vale é, cando gano cartos, que todo pa min, e ni siquiera pago impostos, porque xa me amaño eu o paraíso fiscal, cando teño dificultades, que veña o Estado, e asuma o custo. Xoan, como prevestí que remate este asunto? Porque moi boa pinta non ten. Pois, a verdade é que teño serias dúbidas, porque agora mesmo, bueno, primeiro, quixera lanzar tamén a hipótese de imaginademos que isto acontecera ao revés, que no Estado español unha empresa de fora someterá a chantaxe que está a someter SACIR a autoridade do canal, non? Eu vexolle difícil solución. Ademais, a chantaxe non é só o goberno panameño, non só a autoridade do canal de Panamá, sino tamén o Estado español. Porque se vai unha ministra lá, é como consecuencia de que está implicado a esta empresa a través da tutela que supón un aval por parte do Estado. Entón, realmente vexo con capacidade de manobra para chantaxe a SACIR. Ollo, que esta, falamos de SACIR, pero é un consorcio onde hai outra empresa italiana, unha panameña 1% e outra tamén, ou 2%, non recordo de onde é. Isto traslada o problema tamén ao ámbito da Unión Europea.
y yo realmente creo que veo muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo que remate, porque una de las dos partes quede sin ganar. Va a ser bastante complicado. Y yo creo que a día de hoy se acierta mucho que ganar, ainda que la autoridad del canal esté a decir que no va a aceptar bajo ningún concepto y que se fai falta o que Jano iba a coger el pico de pala, o sea, y hacerle solo las excusas. Eso yo muy complicado. A ver, Julio, brevemente. Bueno, por a mí favor. Me da la sensación de que esto va a acabar pues, de la forma más razonable posible, ¿no? Es decir, ahí el Estado panameño, aceptando la oferta de SACIR, se ahorraba mil y pico millones de dólares, que a lo mejor tiene que ponerlos encima de la mesa y al final no se los ahorra porque queda el canal a medio hacer. Y SACIR, que a lo mejor esperaba ganar, pues sabe Dios el qué, pues tendrán que... O sea, yo me imagino que al final tendrán que hacer el canal, no les va a quedar que está hecho remedio. Más del 70% de la obra. Sí, sí. Bueno, en fin, el canal de Panamá, la presencia de SACIR, una empresa española, pues con problemas de credibilidad para una parte de la opinión pública mundial. Y no queremos establecer una comparación porque vamos a hablar de un asunto muchísimo menor, pero sí que nos ha llamado mucho la atención hoy un incidente que ha tenido otra empresa española en otro país sudamericano, en este caso, Panamá no es sudamericano, pero en este caso sí, Chile, un incidente que ha tenido una empresa española que nos va a contar enseguida Marina Chiavegato, porque a veces esto parece un poco de Pepe Gotera y Otilio. Marina, ¿de qué estamos hablando? Pues Fernanda, de una polémica en Chile por la construcción de nada menos que un puente al revés y por parte de una empresa española. Estamos hablando de la empresa Azvi, la responsable por el proyecto del puente levadizo de Caucau. Su construcción costó cerca de 20 millones de euros. El problema, que a la hora de montar la infraestructura se dieron cuenta que lo habían hecho al revés. Lo podemos ver en estas imágenes. El carril bici que recorre el lado derecho del viaducto sigue por el izquierdo en la otra mitad del puente, un error llamativo en una obra que estaba prevista que fuese inaugurada a finales de este mes. En un escueto comunicado, la empresa española ha dicho que sí fue un error, pero que no tiene nada que ver con la instalación de esta infraestructura, sino que con la señalización de la vía. Ahora, Fernanda, el gobierno chileno exige a Azvi, la empresa española responsable por el proyecto, que asuma el coste de este error. Bueno, yo he de confesar, Marina, que me quedé mucho más tranquila cuando entendí lo del revés, porque al principio pensé que es que el puente abría directamente, sí, al revés, que a la chapuza era monumental. En fin, que así están las cosas. Gracias, Marina. Nos vemos enseguida otra vez con algunas empresas españolas y con algunas vías de comunicación. Y de vías de comunicación vamos a hablar precisamente a continuación para adelantar parte de los contenidos de ese informe en V, 10 de la noche del próximo sábado. Esa vía llamada a vertebrar Galicia, que se llama AP9, se supone, y que nos tiene contentos a todos, muy contentos. ¿Qué pasa con la AP9, Gladys? Sí, además nos tiene contentos después de esa última subida de los precios de los peajes de la AP9 recién comenzado el año. Es verdad que han subido casi un 2% en esto, nada, que llevamos de 2014, pero no podemos olvidar que en 2013 subían tres veces, lo que significaba un 14%. Lo que pueden parecer céntimos, es cierto que lleva años siendo terrible para los bolsillos del usuario, teniendo en cuenta lo que dices, la AP9 vertebra norte y sur de Galicia y une cinco ciudades. La mayoría de la población de nuestra comunidad está además en la costa. Por decir un ejemplo, en el año 2000, aún compartíamos pesetas y euros, el trayecto Coruña-Vigo costaba unos 9 euros, 1.500 pesetas. A día de hoy cuesta 15 euros con 35, para no equivocarme. Tenemos los datos en un gráfico, creo, ¿no? Sí. Algunos de las evoluciones de esos precios, sí, datos, para que la gente los tenga en la pantalla, ¿no? Esos datos que estamos viendo son los nuevos datos de este 2014. Son ejemplos porque, por supuesto, la P9 tiene más tramos de peaje, claro, que es Santiago-Pontevedra, Coruña-Vigo, Fenetuil. Bueno, cogimos un poco los tramos más, sí, habituales. Sí, significativos, ¿no? Y tramos por los que circulan muchos usuarios. Fenetuil, para que se hagan una idea, a los que no lo sepan y nos estén viendo, pues es la AP9 completa. Para que vean un dato significativo, categoría 3, estamos hablando de grandes camiones, por ejemplo, un tráiler, cuesta completar esta AP9 44,20 €. Claro, eso es un tramo, hay que volver. Claro, hay que volver y hay que pagar la gasolina. Hay que volver. Ahora mismo nuestro coche pues cuesta pues unos 20 euros en un coche y entonces lo que decimos, todo esto hay que multiplicarlo por dos, a no ser que elijas volver por la nacional, que es una de las opciones. Bueno, una cosa que ya está teniendo un efecto primero, que es que está expulsando a muchísimos conductores de esta vía de alta capacidad, con una historia muy concreta que pasa por ese esa decisión que en su momento se tomó para que la AP9 dejara de ser una concesión y pasara a manos públicas, una serie de peripecias que
finalmente nos han traído hasta aquí con algunos tramos que pasan por ser de los más caros de España, uh-huh. sino el más caro, que creo que es el de caro, Pontevedra sí. a Vigo, con unas cifras de peaje bueno, pues para muchos absolutamente insoportables. Enseguida vamos a conocer algún contenido interesantísimo que tiene que ver con el informe IV de este sábado, pero pido una primera valoración, por favor, escueta, sobre en qué se ha convertido la P9, Miguel. Carísima. Claro. Lo más escueto que se me ocurre es carísima, ¿no? Pero es decir, a mí lo que más me enoja de este asunto es que cuando una empresa pierde competitividad o pierde negocio, ¿no? por decirlo de alguna manera, y la crisis ha contribuido a que haya menos viajeros, sin duda, lo que hace es incentivar su propio mercado. No seguir subiendo. Claro, es decir, hay ejemplos de otros gestores de autopistas y de carreteras de peaje en España es que están incentivando. Claro, porque la P9 es de las pocas, además, que tampoco tiene rebajas ni ofertas, tipo de digamos. Incentivo para el usuario. Para qué tal. Y esto sí que es un pecado mortal, porque es decir, esto lo hace en la tranquilidad de una concesionaria a la que nadie va a tocar durante muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí esto me parece especialmente uh-huh. grave. Manuel. AP, a pagar, ¿no? ¿Cómo se llama esta autopista? Claro, AP, pagar. Alianza, era Alianza Popular Alianza también, Popular, hay que lembrar, sí. ¿eh? Para mí es un escándalo. Yo estudié bastante esta empresa, es un escándalo. Esta es una empresa que gana un montón de cartos. Es una empresa que es propiedad de un grupo, un fondo de inversión norteamericano. Gana cartos a paladas. Esos cartos no os le invierte a empresa, sino que o 100% dos beneficios da empresa os le parten como dividendos que saen cara a Estados Unidos. En 5 o 6 años que son propietarios, xa se elevaron de aquí en torno a 300 millones de... Porque es negocio la P9. Absolutamente negocio. Factura 100 millones de euros y gana 50. Gana 50. Luego además hay un montón de gastos que para un economista eso sería cash flow, serían beneficios brutos, pero gana 50. Él le parte como dividendos, luego de impuestos, 50. Es una autopista que además es cutre con su personal. Porque sí, bueno. Julio e Maiseu, que vimos, utilizamos sí, autopista sí, sí, para la desaparición del factor humano. No hay trabajadores. Sí. No hay trabajadores. Sí, no. Bueno, hay una pequeña, perdona un inciso nada más, una cosa que hemos comentado aquí más de una vez, una pequeña rebelión por parte de los conductores sí. Que procuran pasar por la vía en la que hay un hay ser cola. Humano, en esas hay cola y en y las automáticas no. Y luego, la mato con última idea, hay una complicidad indignante de la Xunta de Galicia. De todos os gobernos que estuvieron na Xunta de Galicia, porque o que se vendeu como que se liberaba de peaxe a Barcala e Grande, eso, cada ano a Xunta de Galicia lle pon, non sei exactamente a cifra, pero está entre 6 e 8 millóns de euros cada ano a conta de explotación de... Ese famoso peaje en la sombra, ¿no? Claro. Quiero decir, paga, eso sí lo tengo en la cabeza, o que lle da a Xunta cada ano por lo tramo da Barcala e o tramo de Grande, lle da para pagar os gastos de personal que ten a empresa, directamente. Enseguida os escucho, pero por ir introduciendo más argumentos o avanzando mejor algún argumento más del programa del sábado, habéis estado haciendo el ejercicio de ver qué pasaría si no vamos por la P9, cosa que está haciendo, como comentábamos, mucha gente que se ha salido ya de la ruta de pago para volver a la carretera convencional, digamos, con todo lo que ello conlleva. Claro, es que ¿cuáles son las opciones? Realmente, lo que hemos visto y vemos todos a diario, si circulamos por esta autopista, es cierto que no tenemos ninguna otra opción. En otros lugares, en otras comunidades, se han construido vías de alta capacidad, por lo menos en algunos tramos, que son alternativas a las autopistas de pago. Nuestra alternativa es la que había en el 73, básicamente, que es la nacional. Uh-huh. Hemos hecho ese experimento. Hemos viajado de Vigo a Santiago, por marcarnos... Y aún estáis allí, creo. Aún no llegaste. ¿No? Más o menos, en un día de temporal, con todo lo que supone ir por nacional, no solo el tiempo, la seguridad y todo lo que se encuentra un vehículo en la vía. Estamos hablando de Vigo, la primera ciudad en población de Galicia, con Santiago, sí. La capital de este país. Una peripecia que protagonizó nuestra compañera Marta Clavero y que transcurrió en estos términos. Nuestro punto de partida es la delegación de La Voz de Galicia, en Vigo. Su sede en Santiago será nuestro destino. Son las 11:30 de la mañana. Cuenta kilómetros a cero, depósito de gasolina lleno e iniciamos el viaje.
para enlazar con la Primera Nacional que une Vigo con Redondela, la 552, atravesamos el barrio Beteis, con los atascos propios de la hora. Sanjurjo Badía, con solo dos carriles de ida y vuelta, supone el primer tapón en nuestro recorrido. Si Vigo se hizo de rogar, peor nos lo pone Pontevedra. Para circular máximos de 30 por hora, badenes y tráfico, que en esta jornada que hemos elegido se intensifica por el mal tiempo. Así que atravesamos la ciudad de Lérez y tan solo hemos sumado 33 kilómetros. Eso sí, ya llevamos casi una hora de trayecto. De vuelta a la Nacional 550 nos encontramos con un panorama parecido al anterior. A estas limitaciones se une el hecho de que nuestro carril apenas se desdobla tres veces durante el viaje y son tramos muy cortos, así que es fácil toparte con un camión que ralentice tu conducción sobre un asfalto bastante deteriorado, por no hablar de las señales que nos mantienen en alerta. Presencia de niños por la proximidad de parques o colegios. Tramos del Camino de Santiago, que aseguran peregrinos en bicicleta o andando. Maquinaria agrícola por la cercanía con el rural. Y por fin partimos a nuestro destino, que nos recibe a la 1 y 25 de la tarde. Hemos tardado exactamente 2 horas y 9 minutos en nuestra ruta por carretera nacional. Julio, súper competitivo, ¿eh? Sí. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Un poco empalmando también con lo de las constructoras y el capital y el Estado. Es decir, yo creo que el capital es que tiene que cumplir una función social. Es decir, el capital no es esto, no es la selva, y lo que diferencia, bueno, una de las cosas que diferencia la selva de la civilización es el Estado y el papel del Estado. Es decir, yo lo de la autopista, es más, uno de los primeros trabajos que hice yo con Ceferino Díaz, que ya no está entre nosotros, y con algún otro colega, fue precisamente sobre la autopista. Que no decíamos nada de la Navallada, por cierto. ¿Y qué conclusión, de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 78. 79, de lo que iba a suponer para el desarrollo del país. De lo que iba país. A suponer, de desarticulación en el medio en el que se movía. ¿Y se cumplieron las Hombre, yo creo que en cierta medida amenazas. Sí. Por donde pasaba la autopista dejó todo completamente... completamente desarticulado. Ahora, tampoco nosotros estamos en contra de la autopista, estamos en contra de la autopista tal y como se estaba haciendo. Y teníamos como referente lo que era en aquel momento, el ejemplo que era Suiza, de cómo se hacían las autopistas en Suiza. Allí. Ahora, si esto es así, yo pondría encima de la mesa la posibilidad de reversión de la autopista. Diciendo, bueno, señores... Rescatar la autopista que dejara de ser. Y te digo una cosa... Pero ahí se prorrogó la concesión. Sí, pero de la misma forma que se prorroga, se puede volver otra vez a repescar. A lo maduro, ¿no? A lo maduro no. Digo una cosa. Feijóo acaba de falar de esa posibilidad. O que ocurre que me temo que es simplemente un amago. Pero bueno, él mismo faló de esa posibilidad. Lo que ha pedido es la tutela, ¿no? De la... Transferencia de competencias, claro, por parte del Estado. Claro, pero, ¿para qué? Bueno, para no es lo mismo negociar desde aquí con la concesionaria que negociar desde Madrid. A ver, un momento, Gladys, ¿quieres apuntar algo? Sí, sí que ha pedido el gobierno gallego, por lo menos de cara a los medios, que se transfieran esas competencias. Pero lo que es cierto es que con el contrato en la mano, el gobierno gallego no puede pedir a Audasa que baje esos precios. Lo que sí puede presionarles, y mucho, que es lo que decía Miguel Ángel, que en otras autopistas españolas, no tenemos que irnos fuera de España, sí, hay rebajas muy suculentas y das vueltas. Claro. A ver, Swan. Disculpa que interrumpiera, pero era simplemente lo que apuntaba, era porque efectivamente en caso de que hubiera una transferencia de competencias, curioso que se supuña en su momento transferencia de competencias en materia de tráfico, pues ahora reclame esto, ¿no? Pero a cuestión é que, aparte de esa navallada en tempo, sin que hubiera directrices do territorio, ahora unha navallada do peto, ¿no? Pois engadimos algo máis, que son os incentivos que ten Citigroup, en su momento Audasa. Non sei se a xente o sabe, pero... Citigroup non paga o IBI, está bonificado nun 95% do IBI polos lugares polos cales atravesa esta autopista, que son cartos que terían que ir para cada un dos concellos. Isto é un negocio redondo. Isto é, desde o 73 non tes unha alternativa, si tes presa, tes que ir pola autopista. Imaginade por un momento unha empresa ou un camioneiro autónomo, como son todos os camioneiros a día de hoxe, que transporte madeira teña que ir a Portugal, por exemplo, que teña que pagar atravesando o país cada vez 44 euros con 20, sí, ¿no?
eso sí que son navalladas para a carteira. Si isto é o eixo vertebrador do país, ten que ser de interés xeral para o país e, consecuentemente, os gobernos teñen que ser responsables, porque o Estado e as administracións do Estado e a Xunta e o... Pues teñen que... Pero a paradoja, peso. Además, é es que esta infraestructura se construyó con dinero público. E está amortizada. Que está amortizado público que está, de la que se está beneficiando en estos momentos una empresa los privada. Los incendios de 2006, esta empresa negóse a limpar os arcéns. Cando teñen por contacto... Hay episodios mil que tienen que ver con correcto. Los comportamientos de la empresa concesionaria en relación con los peajes, aperturas de peajes en momentos determinados, etcétera, etcétera. Te escucho enseguida, Miguel, pero hay otro testimonio muy interesante que es el de la persona que decide hace ya mucho tiempo que, teniendo en cuenta cómo está el percal, lo de pagar, que se lo pidan a otro. Sí, y además lo cuenta de una forma peculiar, porque él pues no quiere que se le vea la cara, no quiere que digamos su nombre, solo nos deja decir que él es pontevedrés y es un viejo conocido de esta casa. Porque hace 2 años le entrevistaban los informativos de este canal y contaba que llevaba 16 años sin pagar un tramo del peaje, el que necesitaba hacer, el tramo de autopista que necesitaba hacer por su trabajo, que es el Vigo-Pontevedra. Ese vídeo tuvo tal relevancia que tiene en internet unas 300.000 visitas, porque todo el mundo claro, quiere saber... Claro, hay que decir más que esto fue, llevaba entonces 16 años, 16, pero es que ya lleva 18, ahora lleva 18 y sigue acumulando. Efectivamente, ha cambiado sus métodos, porque es cierto que ahora el sistema de multas es diferente, cosa que a él también le parece mal, pero no está dispuesto, dice que es una convicción personal no pagar el peaje. Pues un pequeño adelanto de este testimonio que ha conseguido Informe V. No soy un defraudador. Pago mis impuestos, gustosamente. ¿Qué sueles hacer cuando llegas aquí? Una de dos, o saltas la barrera... Digo que no tengo dinero, procedemos a solicitar derecho de paso. De esta forma, con un reportaje en los informativos de V Televisión, saltaba la fama este pontevedrés. Lleva 18 años sin pagar ni un solo peaje de la AP9. Su hazaña ha sido vista en internet por 300.000 personas. Sigue sin querer mostrar su cara, pero mantiene su misma filosofía. Entiendo que no hay que pagar. Yo desde luego llevo 17 o 18 años sin pagar. Hasta la fecha no me han cobrado. Pues a lo mejor mañana me cobran, todos juntos, no lo sé. Pero tiene que venir alguien a hacerlo. Desde luego, yo considero que no se paga. Si no paga, no pasa nada. Este pontevedrés está al día de lo que hacen en otras comunidades. Sigue de cerca por internet las iniciativas catalanas y pide al resto de conductores que sean consecuentes. Para mí el problema es que los gallegos somos muy sumisos y no hacemos nada. Y pagamos y le damos 150 millones de euros al año a una empresa que gana más que cualquier otra del IBEX, yo creo, si es que están en el IBEX o no sé si están en el IBEX. Y nos rasgamos las vestiduras por si conseguimos unos barcos, unos contratos para el naval que suman 300 millones de euros, pero si estamos todos los años gastando medio contrato de esos en pasar por nuestra casa, de unos tramos que ya están amortizados. No, no, es inexplicable. Bueno, solo un pequeño adelanto de lo que se va a poder escuchar el sábado, cosas. Porque él no lo hace al tuntún, él lo tiene muy organizado, muy previsto, efectivamente se ha ido adaptando a los cambios regulatorios que han ido afectando al pago de los peajes, pero método, lo cierto método, es que pero en toda regla, lleva además. 17, 18 años, lo tiene muy claro, que como él decía, se lo cobren todo junto, pues en fin. Miguel. A ver, aquí el problema es la prórroga de la concesión. Para mí, el problema todo, va a ser en eso. Es decir, antes falábamos de connivencias entre constructoras y cosas por el estilo. Aquí me temo que pasó algo parecido en un momento de concesión, porque es mucha lógica que la prórroga no tenía. Entonces puedes queixar si el Estado, que tanto se defiende aquí como ente racional, etc., fae ese tipo de cosas y después ya fae pagar a los ciudadanos. Es decir, habrá que pedirle cuentas a quien mandó a hacer eso. Creo que estoy de acuerdo con el argumento que se dice que está amortizada. Es decir, está amortizada, o mejor también monto una cafetería o monto un bar, pido un préstamo, amortizo y luego es que amortizé y ya tengo que echar beneficios porque está amortizado. No sé, yo que lo amorticé y pagué y no será beneficio líquido. Bueno, pero hay una diferencia entre una cafetería y una obra pública. No, es una cosa, digo, con argumento de amortización no vale, o que sí que estoy en contra, es que se prorrogara esa concesión. Por eso digo que hay que ver ahí dónde están las connivencias de este estilo. Serán los argumentos. Está un problema, voy a dar otro argumento para ti, está el problema de concesión, el problema de monopolio. Porque 2 horas 10 minutos Vigo-Santiago implica que no hay una vía alternativa de transporte, espera, AP9. Y eso es un monopolio. Y esta empresa no fai descontos en las peases porque es un monopolio que ten capturado
o tráfico, porque non é evitable ir pola autopista, polo menos por unha porcentaxe elevada de persoas. E é un monopolio, e aquí vouche dar unha parte de razón, porque xa Audasa se encargou de que non haxa unha vía alternativa. Neste país no que se fixeron centos de quilómetros de vías rápidas, de vías rápidas por las que non vai ninguén, ou casi ninguén, ou que ten un tráfico nulo, parece que non se ocurriu a ningún inxeñeiro da COTOP antes, da Consellería de Medio Ambiente. Ostras, COTOP, me acabo de tener aí sí, un déjà vu. Sí, sí, non se ocurriu nunca, que susto, onde había que investir para facer variantes en padrón, variantes en ordes, tramos de, non digamos unha autovía, pero si tramos unha carretera competitiva, etc. Era susto onde está a xente. Parece moita casualidade que ningún enxeñeiro da COTOP se dera de conta de eso, non? E parece evidente que hai un monopolio porque alguén se encargou de que non se fixera ese trabalho. Fagas o que fagas, vas facelo mal, porque en Madrid tamén fixeron alternativas as alternativas rabias e houve que rescatar despois a todas, precisamente porque puñeron unha gratuita, nadie iba pola de pago e ao final tú chicaras con Portugal. Estaban previas as de pago, eh? Portugal tiene ese rollo paralelo. Bueno, hai unha alternativa a ir pola autopista, que é ir en avión directamente desde Vigo hasta Coruña, de Coruña a Vigo, que é un viaje que parece que hace con cierta frecuencia el nuevo propietario de NCG, el señor Escotet, que tiene un avión privado y que habitualmente se desplaza de una ciudad a otra en ese medio de locomoción, que de momento creemos que no está muy al alcance de todos, pero que a lo mejor un poco más caro todavía que la autopista, seguro que es. A este paso de subidas, ya veremos. Bueno, nos compensa ir en avión, vamos. Gladys, que muchísimas gracias, que vamos a estar muy pendientes este sábado a partir de las 10 de este informe en V, que seguro que da muchas claves que tienen que ver con la vida de todos nosotros, es el que más y el que este menos tiene que utilizar habitualmente o menos habitualmente, o de vez en cuando, como sea, esa vía de comunicación. Así que muchísimas gracias y, como siempre, enhorabuena por vuestro trabajo. Buenas noches. Vamos a continuar y vamos a hacerlo con una conexión con Marina Cabegato, porque habrán visto que Amancio Ortega, propietario de Inditex, sigue acumulando récords de edificios, por ejemplo. El último que ha adquirido, el que fue la sede catalana de Banesco, una de las joyas arquitectónicas que se suma, como decía, a otros muchísimos edificios que el señor Ortega ha ido adquiriendo y que hoy queríamos repasar. Marina, cuéntanos. Y es que, Fernanda, solo en el último mes Amancio Ortega ha invertido 600 millones en inmuebles. Su última compra, vamos a empezar por ahí, ya la adelantabas, la antigua sede de Banesto en Barcelona. Hace dos años el dueño de Inditex ya se había hecho con el bajo comercial de este mismo edificio, que actualmente alberga una de las tiendas claves de Apple aquí en España. Ha comprado el edificio a la Sareb por 44 millones de euros, pero sus inversiones inmobiliarias se hacen a través de la empresa Pontega. De ahí su estrategia está muy clara: invertir en grandes edificios bien ubicados y con inquilinos de primera división que generen rentas altas y fijas. Y con esa estrategia en mente, una de sus compras de estrella fue la Torre Picasso de Madrid. Por ella pagó 400 millones de euros, pero parece que ya está volviendo ese dinero, porque en ella se sitúa, por ejemplo, la sede de Google España, que paga de alquiler 1,1 millones de euros. Aprovechó también la burbuja inmobiliaria de los bancos. Pagó 500 millones por 10 edificios del Banco Santander, entre ellos uno en el Paseo de la Catalana y otro en el de la Gracia en Barcelona. Y por cierto, el último, el Paseo de la Gracia, es una de las localizaciones preferidas del dueño de Inditex, que tiene ya 6 inmuebles en esa ubicación. Y también en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, compró en el 2012 la sede del BBVA por nada menos que 100 millones de euros, pero sus inversiones no son solo en España. En Nueva York, por ejemplo, se hizo con el número 666 de la Quinta Avenida, desalojando la tienda de la NBA para abrir una macro tienda de Zara. También en Estados Unidos compró un centro comercial de Chicago por nada menos que 240 millones de euros. Tiene un edificio de oficinas en Washington, un rascacielos en Boston, una galería comercial en San Francisco y la sede de Bacardi en Miami. Tiene también edificios en París, Berlín o Roma, aunque vamos a terminar este repaso en Londres, donde a finales del mes pasado compró un bloque de oficinas histórico por nada menos que 480 millones de euros. Fernanda. Buf, yo casi estoy mareada, Julio. Pues sí, yo también. Sí. Esto marea.
Hombre, yo creo que es una estrategia de inversión acertada por su parte, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que está comprando inmuebles a un precio muy asequible, ¿eh? En un mercado que muy probablemente haya tocado ya mínimos, es decir, el precio de la vivienda y de los inmuebles y de las edificaciones. Pero está comprando no solamente en España, sino... Ya, sí, pero lo que pasa en España también está cayendo prácticamente en todo el mundo, ¿eh? Pero no, buscando edificios emblemáticos. En ubicaciones muy singulares y normalmente con una historia, los edificios o con un valor aquí arquitectónico en sí mismo. Sí, ¿no? sí. Ahora, bueno, yo de todas formas, a mí lo que... O sea, las compras en España yo creo que las... yo no soy quien para aconsejar a nadie, ¿no? Ahora, yo las... espero que las acelere, ¿no? Yo creo que el mercado de la vivienda ha tocado ya suelo, ¿eh? Y que, en lo que queda de... prácticamente todo el 2014 o el 2015, que el precio va a subir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto... Y no, la porque había un español... dato de que el año pasado fue el país del mundo en el que más cayó la vivienda. Sí. Nosotros podemos tener hoy, digamos, lo que es la vivienda media, ¿eh? De 90 a 100 metros cuadrados más o menos, no en el centro de la ciudad, sino en la... eso, digamos, ha caído sobre los precios del año 2007. Por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, pudo haber caído entre el 30 y el 50% el precio, que es una salvajada. Fenómeno Ortega, ¿algo que decir? Sí, me parece una mediocridad. ¿Ortega o comprar los edificios? Una mediocridad. ¿Comprar los edificios? Claro, quero decir, eu creo que Ortega é un gran empresario, que fixo unha empresa excepcional para este país, ¿no? Que ten unha contribución á riqueza do momento deste país enorme, e creo que é unha persona admirable como empresario, ¿no? Pero o que xa non é tan admirable na miña posición é que con todos esos recursos, con todos esos cartos, se dedique a invertir en vivenda, ¿no? Digamos que él está neste país, este é un país que ten ofertas, oportunidades de investimento enormes. Vou poñer un exemplo, cos cartos que gastou nese edificio onde subira mercado Nova Galicia Banco. E ese Nova Galicia Banco tería efectivamente, como diría Feijóo, galeguidade, ¿no? Quero decir, cando ti sates, vou facer como Julio, non vou dar consellos, pero cando ti tes todos os cartos que podes gastar ti, a túa familia, a familia da túa familia, a familia da túa familia, pois ao mellor unha perspectiva Bill Gates, ¿no? Pois facer obras de outro tipo, investir os cartos en obras de promoción social e cultural neste país, etc., destinar unha parte sensible, importante desos recursos que obtés lícitamente en un negocio excepcionalmente positivo, volvo a decir, pues sería unha mostra de magnanimidade. Eu cando vexo ese investimento de unha persoa tan brillante como empresario no textil, na distribución, investindo en ladrillo, pues me parece unha mediocridade. Creo que non debe ser él, porque o que elixe os edificios será a oficina de investimentos que terá encargado... Pero lleva formando parte da estrategia de Inditex prácticamente desde el principio. Sí, ¿no? Pero, o sea, el negocio textil ha ido en paralelo al negocio inmobiliario, pero, incluso hay quien dice que el realmente interesante es el otro. Sí, pero Fernanda, hai un negocio vinculado ao textil, que a compra dos edificios non que están as tendas, claro. E hai un tema diferente, ¿no? que comprar edificios, este de Londres, que é un edificio coleccionar edificios. Un edificio de oficinas donde o negocio é o cobro dos alugueres por estar ali, non van a ser tendas Zara, non van a ser tendas Inditex. E esa parte, cada vez que vexo que os cartos de Inditex, ¿no? vía dividendos de Don Amancio, salen fora para esos investimentos en ladrillo, pues me sinto un pouco desacougado. Miguel? Bueno, es cierto que en Galicia residen algunas de las grandes fortunas de este país y es cierto que en un momento en el que este país tiene unos precios de mercado muy aceptables para hacer negocios y tal, el capital gallego, las personas que tienen posibilidades de acceder a ese tipo de negocios, no lo están haciendo. Y en estos momentos Galicia es atractiva para una serie de inversores, latinoamericanos. No, y norteamericanos, ejemplo, incluso, Bill y Gates, norteamericanos, por ejemplo. Y no lo está siendo para el capital gallego, pero bueno, es una prueba más de que el capital no reside donde reside el empresario, sino donde cree que hay negocio. Donde hay negocio. Te escucho enseguida, pero vamos primero por Vascuas, que no... Eu, a verdade, que para ser sincero, vou configurando miña opinión a medida que vos vou escoitando, porque
Bueno, ben sabido é que o grupo Inditex tende a diversificar o capital como é unha recomendación que se fai a todos os grandes potentados. Non? No que me chamou poderosamente a atención foi o argumentario que presentou o señor Lago agora. Non? Hai compre recordar, e non vou ser o quen defenda a Inditex, non? Pero compre recordar que o grupo Inditex existiu implicado na galeguización de Fenosa, na tentativa, e finalmente aquela operación quedou en nada. Non? E logo tamén, aquí tamén compra bens inmobles, non vivendas, son bens inmobles singulares, e tamén mercou os de Nova Galicia Banco en algúns lugares, e sobre todo de edificios emblemáticos, cando lle facía falta dotarse de liquidez. Con todo, é certo que hai cuestións que nós vemos como máis urxentes e que deixaríamos que se investiran aquí para axilizar a dinámica do noso mercado. Non? Eu non entendo a que se debe pois, esta actividade febril máis alá do que poda ser estrictamente comercial, pero por que en algúns casos van destinados á actividade propia de Inditex e en outros casos non. Eso é unha cousa que a min, sinceramente, bueno, se me escapa. Supoño que haberá un negocio inmobiliario e non teñen por que encher sempre, porque a estrategia de apertura de tiendas irá por outro lado. Por certo, casos de Nova Galicia Banco son desa operación de que foron vendidos polo banco, adquiridos polo particular, en este caso, creo que foron, e alugados de novo a propia entidade. Claro, claro. Eso foi unha operación, non a de Inditex Nova Galicia Banco, senón unha operación que fixo a banca española escandalosa, porque eso era para reducir o impacto da fiscal no imposto de sociedades. Claro, eso foi terrible, claro. O Banco de Santander buscou... Buscou un fondo de investimento que lle prestaba ao Banco de Santander os cartos para mercar, o que lles mercaba e logo lles pagaba o aluguer e, polo tanto, non pagaba. Desgravaba o que fixo a infanta esta Cristina Federica e cargándole a empresa. Cristina Federica. Para... Pues eso que fixo... Eu destaco tamén o feito de que sería deseable implicar este tipo de capital, sobre todo no que é a dinamización da economía galega. É certo, pero despois da experiencia que pasaron co de Unión Fenosa, que no último cuarto de hora foron tangados directamente polo señor Florentino, pois vai ser difícil, creo eu, recuperarlo para unha actividade así. A ver, falta Miguel, brevemente, por favor, que estamos ya... Seguramente habrá versión. O señor sabe máis de inversión que sei eu, que nunca investiguen nada. Sí que me chama a atención unha cousa que di Manolo, que ten que moi intuitiva. Dicir, que está cambiando de sector, dicir, efectivamente está abandonando o que é o subsector, se está chegando ao límite. Bueno, sempre foi paralelo, non de comprar tendas, sino de efectivamente cambiar de sector, esa empresa tempita está chegando aos límites de cálculo. Quero dicir, as empresas teñen un límite, hai un límite máis alá do cual non poden medrar, que este pode ser máis grande ou máis pequeno, sobre ese límite, é certo que llevan advirtiendo que non está claro, pero hai un límite. En as últimas juntas, sempre, o señor Pablo Isla transmite o mensaje de que a cosa está chegando a su... Sempre hai un límite, e normalmente en capitalismo, as empresas pequenas se comen as grandes, sempre así, é unha lei de ferro, e me temo que Inditex está chegando como negocio textil, esta cosa, ao límite, e de feito o propio empresario... Pues que máis llega un momento que non pode ser máis. Cambia de sector, sabe que a rentabilidade está outro sector, e este momento que a empresa está chegando. Déxame que faga un matiz. Estos investimentos dos que se falaban non son investimentos de Inditex, vinculados á empresa. Claro. Son investimentos persoais de Amancio Ortega, ca súa fortuna persoal. Por tanto, non están vinculados ao negocio de Inditex. Non investen nun negocio que máis conoce. Pero, en algúns casos, sí son para ubicar as tendas do propio grupo. En algúns casos, sí. Estos edificios de investimento persoal. Ahí está o detalle. Bueno, vamos a ir acabando ya con esto, Julio. Querías decir algo, pero ya para acabar, por favor, dos segundos nada más. Sí, yo lo que quería decir sobre esto, digamos, es una cosa que a mí me da... me pongo colorado cada vez que me... ¿Qué hablas de eso? Que lo pienso, ¿no? Diciendo, vamos a ver. Es suficiente. Resulta que el tema, Nova Galicia Banco fue adjudicado por 1.003 millones de euros. Aquí la pregunta es, ¿no habrá gente en este país que individual o colectivamente pudiera comprar eso? ¿Sabes una cosa, Julio? Tarde piaches, ¿eh? Ya. Déjame que chefago matiz. Pero es una cosa, tú pones, digamos, 1.000 millones de euros, son 2.000 personas a 500. Pero Julio, déjame que fago matiz. Mil millones a pagar en diferido. O que depositou agora foron 400 millones. E lo que está en venta. Porque o resto dos 600 millones de euros van a sair
dos beneficios serados por la propia empresa. Sí, sí. Pero no me tengo sector, no me tengo sector. Es decir, no todo el mundo sabe de banca. Es decir, un fabricante de galletas no tiene por qué meterse en un sector que, no, que desconoce. Igual que un banquero no tiene que meterse a fabricar galletas. Es decir, no, no, sí, sí que puede entrar el dinero, pero bueno, otros empresarios como Manuel Ortega no quiere meterse en un sector que desconoce. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando había, otro tipo de empresarios, o sea, por ejemplo, Barriga de la Maza. También fue. Mira, por ejemplo, Pedro Barría de la Maza de los años 40, de los años 50, yo no creo que supiera mucho de energía eléctrica, ¿no? Y sin embargo, electrificó el país. Queda para mucho este asunto, pero nos vamos aproximando hacia el final y no queríamos dejar de contar una de las polémicas lingüísticas de los últimos días y que tiene que ver con una palabra. Polvo, en gallego, pulpo. Hay una propuesta del Ayuntamiento de Ocarbañeño, donde, como sabes, se celebra una fiesta muy multitudinaria todos los años, donde se presume de cocinar el mejor pulpo de todo el mundo. Una propuesta, decía, en función de la cual pretenden que la Real Academia Galega autorice, por favor, estoy hablando, que tenéis la manía de hablar mientras hablo yo. Decía, perdón, que se autorice esa doble acepción de polvo y de pulpo. Esta es una de las noticias que aparecía publicadas en la página, en las páginas de La Voz de Galicia. Salimos a la calle hoy para preguntar a la gente si prefiere pulpo, polvo, si... A ver qué pasó. A feira o a la plancha es uno de los reyes de la cocina gallega, pero ¿cómo lo piden ustedes? Yo pulpo siempre. Pulpo, no polvo. Pulpo. Pulpo y pulpo. A mí me parece bien que se llame polvo, la verdad, ¿eh? Si es lo propio que se llame desde siempre polvo, ¿para qué lo vamos a cambiar ahora, no? Total. Porque la palabra gallega es polvo y que la tienen que respetar. Eu pa min o polvo sempre foi polvo. E o pulpo sempre foi pulpo. É co isto que eu che diga abondo. Esa es otra. Esa es otra, o sea, polveira polvo. De polvo, la gente hace muchos chistes. Porque polvo es polvo. No, un polvo ya un poquito exagerado ya, ¿eh? Se presta un poco a confusión. O a risa, no sé, a lo mejor. Porque o polvo que se acuese en la casa, ¿no? O llega tu marido y dice, voy a tirar un polvo con mi home. Pues no, pienso que no. Y venimos ahora en el siglo XXI y de una primera pumba, porque para que tenga un doble sentido o un triple sentido, como quiera llamarle. Pues no lo veo tampoco. Sí, que se lo puede tomar muy en serio, además, porque como siempre están igual con los gallegos, a mí la verdad es que me tienen hasta asqueado, me tienen asqueado con estas cosas, la verdad. Bueno, voy a dar una palabra que a lo mejor a mitad de los gallegos ni les gusta, ¿eh? De burro abaixo, no hay donde ir. Deberían de preocuparse, no sé, por otros temas como puede ser la ortografía, como puede ser muchas otras cosas, que por eso que no genera ningún tipo de problema desde mi punto de vista. Lo que falta por conocer es la opinión al respecto de la Real Academia Galega, si aceptamos pulpo o no como animal de compañía. Bueno, nos gusta ser músicos con este asunto, así que hemos recurrido a Sandra Fajinas, que sabe mucho de este asunto del gallego y de qué palabras se pueden o no se pueden utilizar, para que nos explicara qué pasa con polvo, con pulpo. Vamos a verlo. Por si no hay problemas suficientes, resulta que los políticos andan a vueltas ahora cual era do polvo e o pulpo. No quiere o Concello de Carballiño para o cefalópodo más feira que do pulpo. Palabra de uso mayoritario entre os falantes galegos que acollen do castelán en lugar do xenuino polvo. Termo este polvo moito máis saboroso e con moito máis condimento, polo menos para xerar esas confusións tan sorprendentes. Como cando aquel paisano achegouseme coa ledicia da primeira vez e alertoume a berro. Sandra, temos que botar o polvo. Para brallo meu, que sen chegar a ter a desesperación de Meg Ryan naquela famosa película, tiven que desfacer a ambigüidade que dá a riqueza lingüística. Porque se na escrita a diferenza entre o B e o V salta a vista, na lingua oral os polvos poden ser ben distintos. Por iso, se hai uns anos e aproveitando a pegada mediática daquel famoso polvo poldo mundial, os socialistas galegos animaron a votar os máis novos co eslogan «Vota o polvo da túa vida», situando o cefalópodo en riba da urna do PSDG, e aproveitando que ese votar, claro, era con V. Pero os galegos votamos moitos polvos, con perdón. Tamén cando baixamos o lixo, porque fora de aquí a nosa expresividade xera frases en castelán como «Voy a echar el polvo», que coña esa parte, só entendemos os falantes de Galicia. É certo que ese polvo é con V, pero só se utiliza con ese significado de lixo nestas terras. Que facemos logo co pulpo? Admitímolo como animal de compañía? Pois claro, vaya por diante que non hai máis lingua que a que falan os falantes, por moito que lles custe os puristas,
pero os auténticos lingüistas non se asustan, nin dos polvos, nin dos pulpos. Igual que falando castelán, aquí cando imos ao mercado dicimos por favor, dame unha meiga, ou cogemos al niño en el colo, ou esmagamos as patatas, ou non damos hecho el trabajo. Os préstamos enriquecen a lingua, e se non queremos polveiras, comamos nas pulpeiras. Do mesmo xeito que subimos as aceiras e non as beiras rúas. Así que vivamos como galegos e aproveitemos tanta alegría terminolóxica que xa nos fai publicidade. Ai, Maruxa, que ben quedei despois deste polvo. En isto do polvo e o pulpo, falemos como galegos. E de escoller un termo, quedemos cos dous. Xan? Magnífico. Primeiro quero felicitar ao señor Arjimiro Marnotes por iniciar unha brillante campaña publicitaria para a súa feira, porque ao fin e ao cabo está conseguindo que se fale dela. Sí. Son moitos anos dela, evidentemente, pero eu dubido que esta polémica exista realmente no Carballiño e dubido moito que exista en calquer lugar, porque, como ben decía Sandra Fascinas, sí, pois, certamente, o galego hai que falalo e falalo como podas. E se pode falar ben, moito mellor. E o de pulpo e polvo, pois, eu creo que a xente está comúnmente aceptado que a xente fale como entenda, que a fala do pobo ten que estar sempre por diante do que vayan decir despois os académicos, pero eu seguiría escribendo polvo porque é o correcto. E dicindo? Eu digo pulpo ás veces, pero teño que facer un matiz. Eu fun fillo de un taberneiro que tiña unha pulpería. Entonces teño o costume desde moi pequeno, pero o certo, e cando falo con corrección, digo polvo. Polvo. Me dices contar unha mini anécdota. Como non digo jueves, nin tenedor, nin... Bueno, non, efectivamente, claro. Aí... Unha mini anécdota de broma. Cando eu tiña 17 anos en Santiago había unha feira de gando enorme e había unha... Na Santa Susana. Unha... Non, arriba, na feira de gando... De Salgueiriños. Sí, e ali se colocaban os postos de pulpo. Cando eu tiña 17 anos, unha das bromas que facíamos ali era a ver quen se atrevía a ir a pedir polvo. Un polvo. Un polvo. Un polvo. E había poucos voluntarios, pode que decirlo. Miguel. De pequena palabra polvo e teño oído moitas veces, non é unha palabra inventada. Xa supoñemos que non é unha invención, claro. No, gustame a iniciativa no sentido de que vai polas boas, es decir, vai intenta que, bueno, como a palabra WhatsApp se pon en español, pois supoño que isto tamén querrán, é un préstamo de outra lingua, habrá que incorporar algo máis. Bueno, yo que trabajé por allí, que soy de Ourense y que trabajé en la zona de Carballiño al principio de esta historia del periodismo, es verdad que allí la gente es como que se niega mucho a utilizar la palabra polvo, como que lo asocian que la palabra que se utilizó siempre para la fiesta. Mi familia es de Lugo, yo he ido a muchas ferias en Lugo, en la zona de Monforte, en la zona de Chanta. Allí se habla de pulpo. Pero perdona, para pulpo Carballiño, me vas a decir ahora a mí que el pulpo es el Lugo. Podemos abrir un nuevo debate. Claro, vamos a abrir el debate que quieras. Pero también. Es pulpo a la feria. No, pulpo a feira, claro, pulpo a feira. Bueno, en fin, claro, sí. Una polémica muy bonita que yo estoy de acuerdo contigo, que el alcalde de Carballiño ha sido muy hábil al introducir en el debate esa historia. Fue de Sogama. Efectivamente. Nos vamos al plato informativo rápidamente. Uxía nos va a contar más cosas de este jueves. Adelante, Uxía. Pues este jueves tenemos que hablar de María Dolores de Cospedal, a la que le ha salido la vena rebelde. A la secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha no le gusta el último copago impuesto por el gobierno central, el de los medicamentos dispensados en los hospitales, copago que, por cierto, sí acatará Feijóo. Así que la número 2 del PP se ha sublevado a medias. En Castilla-La Mancha el sistema se aplicará, pero lo pagará exclusivamente la Junta de Castilla-La Mancha. Yo no le voy a pedir a ningún ciudadano con una enfermedad grave que ayude al pago, aunque solo sea con 4 euros como mucho, de ningún medicamento para una enfermedad grave, un cáncer, una situación excepcional. No lo voy a hacer. Ayer, se lo contábamos a esta misma hora, el Ministerio del Interior cometía una de las mayores meteduras de pata que se recuerdan. Anunciaba el éxito de una operación contra ETA antes de que esa operación tuviese lugar. Pues bien, hoy ya han dado una explicación a lo sucedido. Fue un error humano. Es todo lo que han dicho después de que la Fiscalía haya pedido un informe al departamento de Fernández Díaz para que explique esa filtración anticipada. El gobierno vasco ha llegado a decir que el principal objetivo de la operación era salir en los telediarios.
El arsenal químico de Siria podría acabar en Tarragona. Durante todo el día, varios medios de comunicación apuntaron a que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había pedido directamente a Mariano Rajoy que le dejase introducir esos residuos químicos en España para su destrucción. Finalmente, el gobierno español ha desmentido que la petición fuese así de directa, aunque lo cierto es que sí ha existido. Tarragona estudia ahora hacerse cargo de la última fase de destrucción del armamento. Reino Unido y Alemania ya han confirmado que sí participarán. Parece que el aburrimiento puede más que las incompatibilidades. Felipe González dejará su puesto en el Consejo de Administración de Gas Natural cuando termine su mandato. La razón, parece que no se divierte mucho. Yo creo que tiene que haber un sistema de incompatibilidades serio, serio y que se cumpla. Yo no solo he cumplido las incompatibilidades legales, sino las éticas, las dos. Por tanto, mira... Pero no se plantea dejar el Consejo de Administración de Gas Natural. Sí, cuando acabe el periodo, porque es muy aburrido, no porque haya incompatibilidad. Y terminamos este repaso aquí en Galicia con uno de esos vídeos, triste y tierno a partes iguales, que siempre llama la atención. La escena tuvo lugar en Lourenzá. Allí miembros del Seprona retiraban hoy los tres caballos que ayer aparecían muertos con impactos de bala en una finca. Fue entonces cuando vieron esto. Un pequeño potro guardaba duelo ante los cadáveres. Trataba incluso de mamar de una de las yeguas, probablemente su madre. Los operarios municipales intentaron varias veces sin éxito capturarlo. Finalmente tuvieron que usar dardos tranquilizantes para lograr llevárselo. Con esta historia terminamos este último repaso. En fin, una historia de las que conmueven. Graciña Xuxía, no digo lo mismo del aburrimiento existencial de Felipe González, que hay que tener morro, vamos, para decir semejante cosa. El único día no aburrido es el de la nómina, ¿no? Sí. Hombre, por favor, o sea, me aburro. Yo no sé si así algún adjetivo o algo. Me aburre él. Me aburre él y su soberano morro. Porque es cierto que Felipe González fue una figura de muchísimo prestigio, que fue seguida, yo era un cativo, pero me gustaba muchísimo esa figura, pero a día de hoy, vamos, me parece que un despropósito y que no tiene nada que ver con filipismo, ya siquiera con él. En fin, primera página del periódico de mañana, rápidamente, titular de apertura, Rosario Porto declaró ante el juez que su ex marido la tenía aterrorizada, señaló que Bastara le dijo, tus secretos más íntimos los tengo yo y un día los revelaré. Sobre las acusaciones de Asunta, mis padres me engañan, será mi padre me engaña. Son algunas de las cosas que podrán leer mañana en el A Fondo, en la página 2 y 3 de La Voz de Galicia. Foto de primera, por si se habían tranquilizado, el temporal volverá el domingo. La foto de portada, la playa de Miño cubierta de marisco, el mar de fondo pudo haber arrastrado los bivalvos a la orilla. Otra imagen también para el recuerdo que nos está dejando esta concatenación de temporales que vivimos desde el día 16 de diciembre. Otros titulares, hoy por mañana se celebra la junta de acreedores en la que el Endoiro puede condenar al Deportivo. Sobre la reunión pesa la sospecha de un amaño entre la Liga, la AFE y el aún presidente del club. Hablamos, como saben, de Augusto César Lendoiro. En esta primera aparece también que la Xunta regula la recogida de setas, 2 kilos por persona y por día, y destacar finalmente que las patologías respiratorias saturan las urgencias de los hospitales de Ourense, Santiago y Barbanza. Muchos asuntos mañana en el periódico, como todos los días. Hoy es jueves, así que toca Off the Record resumen. Off the Record. ¿Qué cosas nos han quedado claras en los primeros programas del año 2014? Primero, que la gente que se dedica a la política nunca dejará de sorprendernos. Que de verdad no mito de que a Francisco Rodríguez le gustan las zarzuelas. Sí. ¿Dónde vas con mantón de Manila? Así de claro. Segundo, que a Tuco Cerviño algo le ha pasado, porque ha vuelto de lo más negativo. Pero no me alegra esto, ¿eh? Que tampoco me agrada justicia a carta. No me agrada. Personalmente no me alegra nada. No me agrada nada. Con una actitud tan poco positiva, llegamos a temernos que el llanto acabase por aflorar. Creo que obvio que hay que solucionarlo. Nosotros, que sabemos que nuestros tertulianos son como niños, queremos saber cómo solucionar este problema. Y tercera conclusión, nos tememos que este año nuevo, Alemania volverá a estar muy presente en nuestras vidas. Ah, que fuera Merkel la reina. Claro.
Pero bueno, señor, a ver, que venga para acá. Que venga para acá. ¡Fúndanos! Pues ojo, ya saben eso de nunca digas nunca. Son solo las primeras conclusiones que no están mal, teniendo en cuenta que aún nos quedan 12 meses por delante. Bueno, pues una entrevista con Angela Merkel aquí en Vía V no estaría mal, vamos, la vamos a tramitar ya. En alemán, bueno, se hace falta en alemán, mire, si Guardiola aprendió alemán en 3 meses, pues... Yo creo que Merkel es más de polvo, ¿eh? Es más de polvo, bueno. En fin, señores, muchísimas gracias por acompañarnos gracias, esta noche. Gracias, Fernanda. Regresamos próximo lunes, 10 menos 20, en directo, sean felices. Thank you.